Good morning, Jade. Good morning, teacher. Good morning, Alex. Good morning. ¿Quién más está conectando por acá? Tenemos a Iker Damián. Good morning. Good morning, Master Teacher. Tenemos a Danica también. Good morning, Danica. Good morning, Memo. Good morning, Monse. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Good. Bien. Excellent. Happy. Very good. It's great. Muy bien, es maravilloso, es grandioso. Qué bueno, me da mucho gusto verlos y escucharlos. Santi, good morning. Good morning. Ok. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, ¿ok? Les voy a proyectar en un momento mi pantalla para que puedan ver lo que vamos a hacer el día de hoy. La clase del día de hoy se llama Review. Pero antes de la clase del día de hoy, vamos a recordar las recomendaciones, ¿verdad? Que son siempre súper, súper, súper importantes recordar. Entonces dice, keep in mind these recommendations. Siempre acuérdate de estas recomendaciones. No, no empiecen a rayar la pantalla, por favor. Romina, no rayes porque si no, no se puede ver. Trata de borrar, por favor. Muy bien. Ustedes rayan, aquí se ve quién escribe. Aquí en mi pantalla se ve quién escribe. Ok, vamos a ver. Hello. Hello. Les voy a poner otra vez la pantalla, ¿ok? Aquí está. Y estábamos hablando de que vamos a ver el video de las recomendaciones que son siempre importantes recordar. Empezamos. One. Two. And three. Nada más esperamos tantito a que se cargue. Ahí se está cargando, ¿ok? No, don't you, Poldo. Keep your distance. ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. Aquí. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Happy birthday to you. Excellent. Okay, como les estaba diciendo, el día de hoy
Vamos a revisar algunos temas que ya vimos durante este ciclo escolar. Entonces, nuestra clase del día de hoy se llama Review One. Revisión número uno. Y comenzamos con este tema que vimos. Se llama Greetings. Saludos en inglés que vimos. Y también algunas expresiones para decir adiós. Y algunas palabras mágicas para pedir cosas, o ya que nos dan las cosas, ¿cómo es la palabra mágica para agradecer? Vamos a ver estos saludos y estas palabras mágicas con estos personajes. Se llaman Nicholas and Camilla. Hello, my friends. Hola, amigas y amigos. How are you? ¿Cómo están? Cuando saludamos, podemos decir hello, hola, good morning, para decir buenos días, good afternoon, para decir buenas tardes, y good evening, para decir buenas noches. Para despedirnos, podemos decir goodbye, see you later, see you soon. ¿Qué quiere decir? Adiós, hasta luego. También es importante ser amables cuando pidamos y recibamos algo. Les voy a enseñar una canción que aprendí del maestro Enrique. When you see something you want, what's the magic word? Please, please, please. Cuando ves algo que quieres, ¿cuál es la palabra mágica para pedir? Please, please, please. Por favor, por favor, por favor. When you get something you want, what's the magic word? Thank you, thank you, thank you. Cuando recibes algo que quieres, ¿cuál es la palabra mágica a usar? Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Ahora les quiero presentar a mi hermanita. Camila, come here, please. Camila, ven aquí, por favor. My friends want to meet you. Mis amigas y amigos quieren conocerte. Hello. Good morning. Hola. Buenos días. My name is Camila. Me llamo Camila. I am happy to meet you. Estoy feliz de conocerlas y conocerlos. Camila, I brought a notebook for you. Camila, te traje un cuaderno. Thank you, Nicholas. Can I have a pencil, please? Gracias, Nicholas. ¿Me das un lápiz, por favor? Yes, of course. Here you are. Claro que sí, aquí lo tienes. Thank you. Gracias. Now that I have my notebook and my pencil, I am ready for my class in Aprende en Casa 2. Now I have to go. See you later, my friends. Okay? Tengo que irme. Hasta luego, mis amigas y amigos. Goodbye, my friends. See you soon. Hasta luego, mis amigas y amigos. Los veo pronto. Ok. Vamos a ver. Iker, Damián, ¿algunos saludos que hayas escuchado en la conversación entre Nicolás y Camila? Good morning. Good morning. Muy bien, Alex. Dime otro. Hello. Hello, también.
Romina, ¿otro que hayas escuchado? Goodbye. Goodbye. Santi, ¿nos puedes decir otro? Thank you. Thank you, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien. Para saludar, los amiguitos que acabamos de ver, pues dijeron, good morning. ¿Qué significa good morning, Memo? Oh, hello. También hello. Vamos a escuchar a Memo para que nos diga qué significa good morning. Significa buenos días. Muy bien. Monse, ¿qué significa good afternoon? Buenas tardes. Very well. Santi, ¿qué significa good evening? Buenas noches. Ok, ya cuando se está metiendo el sol, ¿verdad? Y salen las estrellas. Good evening. ¿Qué significa, Iker Damián? See you soon. Hasta pronto. Muy bien, nos vemos pronto. Danica, see you later. See you later. Muy bien. De osito, ese es de osito. Nos vemos más tarde. Excelente. Vean el osito, ¿verdad? Se está despidiendo. Muy bien. Excelente. Thank you. Alexander Mandujano. Yeah. Goodbye. What's the meaning? Hasta luego. Adiós, ¿verdad? Hasta luego. Muy bien. Ahí están. Y también mencionaron dos palabras mágicas. Siempre que queremos algo, que necesitamos algo y lo pedimos, decimos, please, please, ¿verdad? Please. Cuando tenemos hambre y ya queremos desayunar, que le decimos a mamá o a papá, please, I am hungry, please. Y ya cuando nos dan de desayunar, le decimos, thank you. Esa es otra palabra mágica. Thank you. Gracias. Muy bien, fíjense bien. En la actividad que les mandé en su classroom para esta semana, esta es la primera actividad. Son todas las palabras que acabamos de ver de repaso. Y abajo tenemos dos imágenes. La primera imagen se trata de una persona, una chica que está llegando con esta familia y que está diciendo hello. Y la imagen de la derecha es una familia que fue de visita, pero ya se va, ya se subieron al auto y ya se están despidiendo. Entonces, de estas palabras, ¿cuáles podemos ocupar para cuando llegamos? Y de estas palabras, ¿cuáles podemos ocupar para cuando nos vamos? Para decir adiós. Vamos a verlas por separado. Empezamos con las que podemos ocupar cuando llegamos. Y esta es la primera que les dejé en su classroom, en la hoja que les mandé. Fíjense bien, se las voy a proyectar. Hoja. Y dice el título, review, repaso. Activity 1. Put out the greetings and the goodbye expressions and paste them in the correct image. Van a recortar. Aquí está, donde están las tijeritas y lo punteado. Van a recortar todas las frases o saludos y todas las frases de despedida. Y las vamos a pegar aquí en estas dos imágenes donde vienen las flechitas. Vienen tres flechitas por cada imagen. Es decir, que tenemos tres imágenes para cuando llegamos y tres imágenes para cuando nos vamos. Y las pegamos aquí. Vamos a hacerlas entre todos para que vean cómo va a quedar su hojita. Fíjense bien, empezamos con las de cuando llegamos. Dime.
Sí, dime. Yo tengo una duda. Sí, Santi, ¿cuál? Lo de please y todo eso, ¿no lo recortamos o sí lo recortamos? Ah, espérame, todavía no llegamos ahí. Vamos a terminar esta y ahorita, poco a poco, vamos a ir haciéndolas. Entonces, empezamos con la primera frase de cuando llegamos. Una frase de cuando llegamos puede ser la siguiente. Good morning. Todos díganme, ¿qué significa good morning? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Perfecto. Seguimos. Todos díganme, ¿qué significa la siguiente? Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Continue. What is the meaning of good evening? Buenas noches. Ok. Buenas noches. Entonces, en esa imagen, allá en casita, van a pegar estas tres imágenes, ¿verdad? Que son las que ocupamos para saludar cuando llegamos. Good morning, good afternoon, good evening. Y después, aquí en la siguiente imagen, vamos a pegar las siguientes. Todos díganme qué significa. See you later. Hasta luego. Ok, nos vemos más tarde. Hasta luego. See you later. Vamos con la siguiente. See you soon. Nos vemos pronto. Muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. See you soon. Hasta luego. Nos vemos pronto. Y la última, la que más ocupamos. Goodbye. Adiós. Adiós. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Ahora sí, todos ponemos micrófonos en silencio. Estas tres imágenes, see you later, see you soon, goodbye, son las que van a ir pegadas con esta imagen de cuando una persona, o en este caso en la imagen aparece una familia que ya se va, ¿verdad? Se está despidiendo. Entonces, podemos poner... O podemos decir más bien estas frases. Esta es la primera actividad que van a hacer en casita. Maestro, ¿me pones la otra? Claro, voy a poner la otra. Por favor. Esta es la primera, ¿verdad? Las frases que decimos cuando saludamos, cuando vamos llegando. Good morning, good afternoon, good evening. Frases para cuando llegamos. Teacher, otra duda. Dime, Santi. De please, thank you. La de please, thank you. Ah, esas no vienen ahí para recortar. Mira, te voy a enseñar la hoja. Un tantito la imagen. Y vean, esta es la hoja que les mandé. Aquí está. Y estas son las palabritas. Aquí no les incluí please y tampoco la de thank you, ¿verdad? Porque esas son palabras mágicas. Esas son para cuando pedimos algo y para cuando decimos las gracias. No, esas no las ocupamos para saludar, ¿verdad? O para decir adiós. Entonces esas no vienen aquí para recortar. Nada más viene good morning, good afternoon, good evening, goodbye, see you later, see you soon. Esas son las que vienen para que las peguen aquí. Voy a ponerles la imagen. Permítanme, ahorita les pongo la imagen. Bueno, ese es nuestro primer repaso. Greetings, saludos. Los saludos y las frases que ocupamos para decir adiós. Vamos con la siguiente parte del repaso. Parts of your face. Las partes de su cara. Vamos a ver si se acuerdan de esta parte que vimos, lo vimos en dos clases.
les voy a poner la imagen de la niña y vamos poniéndole el nombre a las partes de su carita. Vamos a empezar con la primera. Cejas. Cejas se dicen eyebrows. Eyebrows. Cejas, ¿verdad? Tocamos en nuestra cara nuestras cejas, eyebrows. Bueno, sí tienen limpias las manos, ¿verdad? ¿Sí se lavaron las manos? Si no, no se toquen la cara. Ok, muy bien, perfecto. Maestra. Ajá, ¿quién me habla? ¿Romina, me hablas? Sí. Sí, dime, Romina. El pelo o la cara se dice head. Muy bien. Head es la cabeza, ¿verdad? Y el cabello se dice hair. Muy bien, excelente. Vamos así, miren, como si fuera un reloj. Vamos con esta. Las pestañas. ¿Alguien se acuerda cómo se dicen las pestañas en inglés? Eyelashes. Muy bien. Eyelashes. Eyelashes son las pestañitas, ¿verdad? Eyelashes. Excellent. How do you say ojo? ¿Cómo se dice el ojo? El ojito. Ay, muy bien. Ay, el ojito. Muy bien. Vamos con la nariz. How do you say nariz in English? Nose. Muy bien. Very good. Nose. Excellent. Nose. Muy bien. Ahora, vamos con los labios. Los labios. Lips. Lips. Muy bien. Lips. Dientes. Teeth. Muy bien. Very good. Lengua. Vamos con la lengua. Tongue. Muy bien. Tongue. Excellent. Tongue. La barbilla. La quijada. Chin. Muy bien. En inglés se dice chin. Thank you. La boca. How do you say boca? Mouth. Muy bien, mouth. Nuestro cachete o la mejilla. Cheek. Muy bien, cheek. O en plural los dos, cheeks. Muy bien, very good. Las orejas. Ears. Y ahora sí, Romina, la que nos habías dicho, el cabello. Hair. Bueno, la cabeza es head y en nuestra head tenemos hair, ¿verdad? Nuestro cabello, hair. Excellent. Muy bien. Entonces, vamos a empezar otra vez. Es eyebrows, cejas, eyelashes, pestañas, eye. Ojo, nose, nariz, lips, labios, teeth, dientes, tongue, lengua, chin, barbilla, mouth, boca, mouth, cheek, mejilla o cachete, ears, orejas, ears, hair, cabello. Hair. Excellent. Entonces, en la hoja que les se las voy a proyectar. Después de los saludos, viene la carita de la niña. Vean. Aquí está la carita de la niña. Vamos a ponerle los nombres a las partes de su carita. Así como lo acabamos de hacer. ¿Verdad? En donde me ayudaron. Esa es la segunda actividad de repaso. Vamos a la actividad de repaso. A ver si se acuerdan de esta clase. Después de que partes de la carita, vimos algunas partes del cuerpo. Para eso... Sí, por eso estamos haciendo repaso. Y para esto les puse esta canción.
A ver si se acuerdan. La vamos a bailar. Así que háganse a un ladito. Nos estiramos un poquito. Fíjense bien que no haya nada alrededor de ustedes con los que se puedan resbalar o tropezar. Ya estamos de pie. A ver si se acuerdan de estas partes. Al final les pregunto qué partes venían ahí en la canción, en el video de nuestro amigo. A ver, déjenme ver. Muy bien, ya todos están de pie. Excelente. Dejen que cargue el video un poquito. Está un poquito lento mi internet. Ahí se está cargando, ¿eh? A ver. Ah, ya está. Ya se está cargando. One, two, three. ¿No se oye? No. ¿No? A ver, déjeme ver. Algo pasó con el sonido. Se los voy a volver a poner, a ver si ya se escucha. Ahí se está cargando, ¿eh? Ah, ojalá que ya se escuche, si no, yo se las voy a cantar, no se preocupen. Por ahí habla de las partes de la cabeza, de los hombros, de las rodillas, de los dedos de los pies y de la carita, las orejas, la nariz, los ojos, la boca. A ver si ahorita identifican todas esas partes del video. Ahí va, ojalá que se escuche. Dream English Kids. Hello, my name is Matt. What's your name? It's so great to see you. Are you ready to sing the ABC song, Wheels on the Bus, and many more fun songs? You are? That's great. Here we go. Ahora sí, todos juntos. One, two, three. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Touch your eyes, touch your ears, touch your mouth. Touch your nose, touch your knees, touch your toes. Great job! Let's get faster! Here we go! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Let's slow down, last time. Here we go. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head,
shoulders, knees and toes, knees and toes. Great job. Excellent, muy bien. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se dice cabeza? How do you say cabeza? Head. Perfect. How do you say hombros? Shoulders. Muy bien. How do you say rodillas? Knees. Knees. Muy bien. How do you say dedos de los pies? Toes. Toes. Muy bien. Sí se acuerdan. Y las partes de la cara ya las vimos, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con el repaso. Ponemos nuestros micrófonos en silencio. Y el siguiente tema de repaso es Classroom Signs, las señales que utilizamos en el salón de clases. Le voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, a ver si se acuerdan. Esta es la primera. Alex, la primera señalización es don't touch your face. ¿Qué significa? No tocarse la cara. Muy bien. Danica, la siguiente es para ti. Wash your hands. Lavarse las manos. Muy bien. Seguimos con Memo. Quiet, please. Silencio, por favor. Thank you. Monse. Study zone. Esta es nuestra zona de... Zona de estudio. Muy bien. Y tenemos aquí notebook, eraser, pencil, ¿verdad? Nuestra zona de estudio. Siguiente. Alexander Mandujano. Wear a mask. Trae el cubrebocas. Muy bien, usa cubrebocas. Iker Damián, sanitize your table and materials. Vamos a limpiar. Sanitiza tus materiales. Muy bien, y tu mesa, ¿verdad? De trabajo. Muy bien, excelente. ¿Sí se acuerdan? Ahora vamos a escuchar estas señalizaciones, pero en una canción. One, two, three. Study zone, quiet please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Study zone, quiet please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Sanitize your table and materials. Muy bien. Otro tipo de señalizaciones que vimos fue traffic signs, las señales de tránsito, ¿verdad? Y ahí vimos que pues, se pueden representar con un cuadrado azul, blue square, un triángulo rojo, red triangle, o un círculo rojo, red circle. Vamos a ver. Maestro. ¿Perdón? Teacher, no hemos repasado hasta ahorita nada de los de las señalizaciones de estas traffic lights. Bueno, a ver, Santi, ¿te acuerdas qué es traffic light? Sí. ¿Qué significa traffic light? Es un semáforo. Es un semáforo, muy bien. Es un semáforo. Alex, ¿qué significa esta señal? Stop. Alto. Muy bien. Romina, ¿qué significa esta? Pedestrian crossing. Dar el paso. Dar el paso. Muy bien. A los peatones, ¿verdad? A las personas que van de pie en la calle. Muy bien.
Siguiente, Danica. Pedestrian signal. Esta señal, donde viene stop, wait, go. También es un tipo de semáforo, pero no para los autos. Es para quienes. Ve los muñequitos. Para los peatones. Así es, la gente que va caminando, ¿verdad? Los peatones. ¿Y qué significa la luz roja? Red means, ¿qué significa? Significa que no pase. Muy bien, que no pases, que te detengas. Yellow means, ¿qué significa la amarilla? No pasar. Que esperes. Vamos a esperar, ¿verdad? Y por último, green means, la verde, significa... Pasa. Así es, avanza, ¿verdad? Siga. Go. Vamos a ver la siguiente canción. When you're walking, you're pedestrian. Pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop, yellow means wait, and green means go. When you're driving, watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop, yellow means wait, and green means go. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop, yellow means wait, and green means go. When you're driving, watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop, yellow means wait, and green means go. Excelente. Muy bien. A ver, chicos, me está marcando que nos queda menos de 2 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a terminar esta sesión, pero se vuelven a conectar. ¿Está bien? Para terminar la clase, para explicarles lo que van a hacer. ¿Sí? Bueno, la voy a terminar y se vuelven a conectar.